Los amigos y familiares de Fabián Mendiola, el policía atropellado en la madrugada de este martes por un joven cuando estaba realizando un operativo de tránsito. Los restos que son trasladados, recordemos, velados desde la tarde de ayer en el Palacio Municipal, en el recinto del Consejo Deliberante, y hoy fue trasladado a Coronel Vidal. Familiares, amigos y colegas despidieron a Mendiola en la puerta del municipio con aplausos, con dolor, con tristeza. El cortejo fúnebre partió desde Luro hasta Champañá con una caravana de policías, personal de tránsito y allegados del policía. Desde ese lugar irán hasta la autovía 2, por donde continuarán hasta Coronel Vidal, el lugar donde viven los padres del efectivo policial fallecido. El momento en que retiran los restos de Mendiola del Palacio Municipal. Son colocados dentro del vehículo que por supuesto lo llevará a la ciudad de Vidal. Y el reclamo de justicia por parte de familiares y amigos. Recordemos, este hecho ocurrió ayer en un operativo de tránsito. Ahí está Ana, su esposa, quien también dialogó ayer en Telediario con nosotros. Y durante prácticamente toda una jornada los restos estuvieron siendo velados en el recinto del Consejo Deliberante. El momento en que parten, como decíamos, en la caravana rumbo a la ciudad de Vidal, encabezado por personal policial, también de tránsito, como estamos viendo en las imágenes, acompañaron a este suboficial fallecido en la jornada de ayer.